los hasta visto, pero qué gusto volver a verlo. Aquí estamos de nuevo, ¿eh? Sí, ¿cómo andan todos ustedes? ¿Y ustedes? ¿Cómo es? ¿Ustedes? No, ustedes está bien. ¿Ustedes? Ustedes, con él. Sí, claro, sí, ustedes sí. Está bien, nos cae justo. Bueno, nosotros acá haciendo este programa, Estudiantes o no, y Trump jugando de si tira la bomba, no tira la bomba, tira la bomba, tira la bomba. Bueno, sigamos viviendo total. Qué mamita querida, ¿cómo estamos? Qué semana, ¿eh? Qué semanita. Pero escuchemos, ¿lo tenemos a Axel para que nos cuente las cosas? Sí, que nos cuente lo que pasó en la semana con Axel Castellón. Hola Milsi, ¿cómo anda Tabito? Hoy en Estridentes o no, presentamos un informe sobre Loffer, la persecución judicial que se está dando en Latinoamérica y que cuenta con la complicidad del poder mediático y político. La situación de Lula en Brasil y la palabra de exmandatarios. Por otro lado, en nuestro informe urbano, veremos cómo las organizaciones sociales deben realizar actividades en salud comunitaria ante la ausencia del Estado Nacional. Además, nos acompaña Silvina Batakis, docente de la Universidad de Avellaneda, ex ministra de Economía de Daniel Scioli, una persona que cree en las políticas activas y en la industria nacional. Pero antes, con la angustia de nuestros próceres al independizarnos de España, repasamos las noticias estridentes de la semana. Muchas gracias, Axel. ¿Vos viste? ¿Qué fue esa imagen? Los granaderos con la bandera de... yo sé que tengo una duda. Era la bandera de España, dicen, es amarilla y roja, y ¿no? Roja, y colorada. Sí. Y una de las tomas que le hacen, los tipos venían cabalgando y pasaron por una estación de servicio de las de Aranguren, ¿viste? Que también tiene los colores amarillo y rojo. Es cierto, ¿eh? Yo no sé si lleva la bandera de España o la de Shell. Pero angustiados no estaban. No, angustiados no estaban. Bueno, esto es a cuento de que vino el primer ministro español, Mariano Rajoy. Se reencontró con Macri y Macri dijo, fue como el reencuentro de dos amantes. Ajá. Siempre rozando la ilegalidad, Mauricio Macri. Sí, bueno, el liberalismo al palo, digamos, ¿no? O algo así, pues, qué sé yo. El liberalismo en algunas cosas sí, en otras cosas no. Algunas de las definiciones. Anunciaron que no van a reconocer las próximas elecciones en Venezuela. Uh-huh. Dijeron no. Maduro no, que diga lo que quiera, pero no vamos a reconocer. ¿Y en Brasil entonces imagino que tampoco? No, en Brasil... ¿Por qué no en Brasil? Y porque en Brasil... No, pero Brasil es otra cosa, pues más alegre, es otra cosa. Con Temer está todo bien. Claro, está todo bien. Creemos, escucha esto, dijo el presidente Macri, creemos que enfrentamos un mundo dinámico donde habrá ganadores y perdedores. Y creemos que si estamos juntos vamos a tener más oportunidades de estar dentro del grupo de los ganadores. No, yo le empiezo a decir algo. Usted, Macri y Rajoy están dentro del grupo de los ganadores. El problema somos todos los demás. ¿No? Ahora, es una cuestión de fe. Los patriotas estaban angustiados. Creo que en una de esas, si nos juntamos, capaz que nos va bien. Para Venezuela queremos que para los venezolanos lo mismo que para nuestros países. Democracia, libertad, derechos humanos, estabilidad, tranquilidad y progreso económico y social. Esto lo dijo Rajoy, sin hacer la más mínima mención a lo que hizo en Cataluña, donde los tipos votaron. Dijeron, no, que no... Cana. Sí, sí, sí. También, bueno, estuvo en el Parque de la Memoria, sin hacer ninguna alusión a los crímenes del franquismo, ¿no? Porque se olvidó. Ahí está. Memoria, pero no tanto. Bueno, cambiamos de tema. Bueno, ¿qué tenemos? Tenemos. Si ¿tenemos? Yo te decía hace una semana que la jueza María... María... ¿Cómo era? ¿Cómo era? La jueza. Ahí está. Jueza Barulía. Jueza Barulía. Pero esto, ¿qué pasó? Volvimos. El tiempo atrás. El liberalismo, como siempre me digo en ese poema de Cazuza que cantaba la Bersuit, veo un museo de grandes novedades. Eso es el liberalismo, un museo de grandes novedades. Ya lo vimos todo, muchachos, ya lo conocemos, sabemos cómo empezaron, sabemos cómo terminamos. Ahora esto, de la intervención al PJ. La jueza María Servini de Cubría, o la jueza Barú Burbudía, que en 1992 ya se le cantaba a la jueza, dictó la intervención del Partido Justicialista, y no solo eso, ¿a quién nombró al frente? Y alguien que es de poner las manos en la masa. ¿Ah? ¿Te acordás? De gastronómico. Claro. Barrio Nuevo. Sí, gastronómico. El tipo que dejó de robar, ¿por cuánto? Por 2 años, que nunca dejó de robar por 2 años. No sé. Eso, bueno, eso, que la justicia lo determine. Que la justicia. Tampoco que prendió fuego a las urnas, qué sé yo. No. Son cosas que parece que fueron, pero no. Es tan ridículo todo que hasta el diario La Nación, en su editorial del día jueves, dijo, esto es absurdo, no hay ningún fundamento jurídico, la jueza cita a Perón, se mete con cuestiones partidarias. Miren, lo que hay acá es un nuevo avasallamiento
a la vida democrática, al derecho. Digamos, el Estado de Derecho en Argentina está severamente afectado. Este es un modelo político, económico, cultural, social, que avanza, que avanza a degüello, como lo hicieron en otras épocas, en la época de la conformación de la Confederación. No, los tipos no tienen límite. Entonces, si hay que intervenir partidos, intervenimos partidos. Si tenemos que desplazar fiscales, desplazamos fiscales. Cualquier cosa vale. Meter en cana a los dirigentes opositores, ordenaron la detención del ex gobernador Eduardo Fellner. Digamos, esto, así como en el año 1976, se llevó a cabo un golpe militar para instalar un plan económico que destrozara la industria nacional y que condenara a la miseria a millones de argentinos, en el mismo sentido, hoy, utilizando una apariencia democrática y alguna apariencia del Estado de Derecho, avanzan contra todo lo que tiene algún tufillo opositor. Cada vez queda claro que poder judicial y justicia no son sinónimos, pero bueno, de esto vamos a hablar en el informe de hoy. También tenemos, bueno, esta semana se comenzó a discutir un tema muy importante de salud, como es el tema del aborto seguro, legal, gratuito. Bueno, empezaron a exponerse las afirmaciones, las argumentaciones a favor y en contra son maravillosas. Sí, hay de todo. Bueno, los que están a favor, por supuesto, hablan de problemas de salud, los derechos de las mujeres. Los que están en contra dicen, bueno, pero nosotros, si existiera, hubiera existido el aborto, nosotros no estaríamos hablando acá, golpe bajo. Pero lo más interesante de todo, en esta semana en la cual comenzó la discusión por la despenalización del aborto, fueron las declaraciones del gobernador de Salta, Urtubey. Yo digo, sinceramente, muchachos, no. Urtubey, lanzamos un programa para prevenir el embarazo adolescente, utilizando inteligencia artificial. Ya está en marcha el plan piloto, dijo Urtubey, que aclaró, con tecnología, escuchá, el Tano cuando escuche esto, el Tano se mirará, yo voy a decir, me retiro, me dedico a otra cosa. Con tecnología, vos podés prever 5 o 6 años antes, con nombre, apellido y dirección, ¿cuál es la niña futura adolescente que está un 86% predestinada a un embarazo? Si es la alternancia seria que propone el macrismo. Por favor, lo dijo en serio, lo dijo en la televisión, lo dijo en la televisión. Lo digo en serio. Yo no lo puedo creer. ¿Qué pasa en Salta? Porque ahí fue, no, en Formosa fue que dijo que íbamos a sacar los cohetes. Bueno, le dimos el pie para las noticias más importantes de la semana. No lo va a poder, esto no lo puede superar. Esto es irremontable. Irremontable. Y las noticias las trae, por supuesto, no nosotros. Bueno, que casi. Las noticias las trae el Tano Semirana en 6, 7 u 8 noticias. ¡Adelante, Tano! Gracias, chicos. Gracias. Insuperable de Urtubey. Así es, competencia desleal. Y acá estamos nuevo con 6, 7 u 8 noticias con los mejores titulares, como siempre decimos, ¿no? Como decía Mike, se lo robamos a él. Si estos son los titulares, ¿cómo serán los suplentes? Vamos con la primera información que dice, por un punto de rating hicimos mucho daño, chicos. Lo dijo Mirta eso, qué confesión. Las cosas que han hecho por un minuto de rating, por el minuto a minuto. Miren, les cuento algunas de las cosas que ha hecho, aparte de haber invitado a Natasha Jai. Una vez tenían a Félix Luna en el programa, no medía, le hicieron así para abajo con el pulgar, lo sacó a Félix Luna y la puso a Silvina Luna. Otra vez lo tenía Claudio María Domínguez para hablar de mitología griega, lo sacó a Claudio María Domínguez y lo trajo a Otavis. ¿Con quién? Con la melliza griega Vicky Cipolitaki. Impresionante. Iba a invitar a Ricardo Forte, dijo no, no lo quiero, tráigame a Ricardo Forte. Una vez querían traer al perro Santillán, tampoco lo trajeron, trajeron a la tota Santillán. Estaba el gobernador de La Pampa, lo recibió aparte y al sentar a la mesa la puso a Pampita. Las cosas que ha dicho no tienes más. Una vez invitaron a un dirigente del Partido Verde, un partido ecologista, y como no medía lo cambiaron por Jorge Corona, contando chiste verde. No se puede. ¿Cómo estamos midiendo, Ale? Ah, seguimos entonces. Dice que desafectaron a 8 agentes por el caso de las ratas y la marihuana. Son los agentes encargados de cuidar. Había 8 agentes encargados de cuidar la marihuana, casi una media tonelada, 500 kilos de marihuana. Y parece que los 2 que tenían que cuidar ese día faltaron. Y las ratas se comieron 500 kilos de marihuana. ¿Y sabés por qué faltaron? ¿Sabés por qué faltaron los 2 agentes esos que pertenecen a drogas peligrosas?
porque se hicieron la rata los tipos. No te puedo creer. Sí, no sabe cómo está el Ratatouille, ni le cuento. Es más, ahora se entiende por qué. ¿Vio el trencito ese de la alegría de Mar del Plata, Plaza Colón? Que hay uno disfrazado de Mickey. Ese disfraz que se la pasa saltando, cantando todo el viaje. Ahora se entiende, señor. Otra información dice, cuando el desconocimiento genera graves consecuencias, se habla del mosquito que provoca fiebre amarilla. El mosquito no es autóctono, es extranjero, viene de Brasil. Y parece que no se contagia persona a persona, tampoco se elimina con la fumigación, se elimina con la vacuna. Dice, van a hacer una campaña con carteles con este tema de la vacuna. Escuchen. ¿Sabés lo que va a costar vacunar a todos los mosquitos uno por uno? Dejate poner carteles, boludo. ¿Qué si los mosquitos no leen? Eso hace unas cosas que no se puede. Natacha Hay pasó de la angustia a la advertencia. Sé más, dijo. Tengo más cosas para decir. Sé todo, dijo Natacha Hay. ¿Quién quiere un consejo para Natacha? ¿Por qué no va al programa ese Mejor de Noche de Leo Montero? O al programa de Guido Casca, la tribuna de Guido. Con todo lo que sabe, boludo, gana seguro la tica. Otra información dice, designa al interventor del PJ Barrio Nuevo y Yoja va a apelar. Dice, designaron al interventor, ya lo decía antes, Viciade, impresionante. Llama la atención que detrás de Barrio Nuevo hay una militancia del hijo de... ¿Tú se acuerdan del hijo de Carlos Saúl I, de Anillaco, que se llamaba Carlitos Nair? Famoso por alguna... Famoso se hizo en la casa de Gran Hermano. Parece que está enganchado con el PJ. Es más, que piensa que si Barrio Nuevo lo va a poner a Carlito Nair a la cabeza del PJ, va a dejar de llamarse PJ y se va a llamar Pijota. ¡No! ¡Alfa! Y el que va a apelar es Gioja, porque si lo apela a Carlito Nair, estamos en el orden. Otra información dice que Zuckerberg asume fallas de seguridad en Facebook, Dice que sí, dice, pidió perdón, disculpa, dice, todo el mundo lee los mails, lee todo lo que se publica, es leído y es usado con fines políticos. Por eso el consejo que yo le di una vez se lo vuelvo a repetir. Señora, usted manda un mail, manda un mensaje de texto por Facebook, abajo póngale puto el que lee. Ay, sí. Eso fue todo, señores, las noticias. ¿Cómo medimos? ¿Cómo medimos, vale? No, ¿en serio? ¿Por qué no le traes a Natacha Hay y te dejás de joder? Bueno, está fresquito. Está muy lindo. ¿Te gusta más el calor o el frío? La temperatura esta está bárbara. Me gusta el calor, me gustan los cambios de estación. ¿Los cambios de estación? Me gustan los cambios de estación. Me gusta cambiar la ropa, pensar en que, bueno, uno tiene que buscar la ropa de invierno, después la ropa de verano. Me gusta que cambien las estaciones. Contanos quién sos. Bueno, Silvina Batakis, soy mamá, compañera, militante, economista, docente. Algo que me gusta mucho y la verdad que pude retomar después de los años de funcionaria. Así que, bien, creo que uno tiene que militar mucho también el campo de las ideas y eso uno lo puede hacer dedicándose a leer mucho. La verdad que es algo que hago mucho. ¿Sos mamá de...? Soy mamá de un varón que empezó el secundario, al que tampoco le dediqué mucho tiempo cuando era chiquitito porque le dediqué toda la provincia. Así que ahora me estoy como redimiendo con eso y dedicándole más tiempo. Ajá. ¿Y sos de la provincia, sos de la ciudad de Buenos Aires? ¿Dónde naciste? Medio raro. Nací en Tierra del Fuego, en Río Grande. Ah, sos de... Sí, pero bueno, viví mucho tiempo también en... ¿Sos pingüina? Más o menos, porque viví mucho tiempo en Santa Fe, en Rafaela, bueno. En Tacopozo, en El Chaco. En Santa Cruz, en Gallegos. ¿Y por qué tanto después cambio? En La Plata, porque mi papá trabajaba en YPF, así que nos íbamos mudando continuamente. Así que yo siempre digo que soy federal. Ahora, mi ciudad de adopción es la ciudad de La Plata. Pero vivo acá en Capital, así que también es como una cosa rara. Bueno, yo soy platense, así que mirá, bueno. Nacido en La Plata y me ha criado en la Capital. Y fanático hincha estudiante. Claro, bueno, yo de Boca. Ah, está bien eso, de Capital está bien. ¿Cómo va a ser? No, federal. ¿Estuviste cuántos años en la gestión pública, en la provincia? Como ministra de Economía estuve los 4 años de gestión. Fui la única ministra que estuvo los 4 años enteros de gestión de un gobernador. Ajá. Y no, queda por acá. Fue 2011-2015. Y antes de eso, bueno, yo trabajaba en el ministerio desde el año 96. En la administración pública de la provincia desde el año 92, así que conozco mucho la provincia. ¿Y es complicado el tema de los hijos? Uno tiene que dedicarle mucho tiempo, además a uno le gusta lo que hace y demanda mucho, la provincia de Buenos Aires demanda mucho tiempo y sí, mi nene era chiquitito cuando yo asumí, además fui subsecretaria de Hacienda antes, directora de Economía Ambiental,
Y era chiquito mi nene. Y uno dedica mucho, mucho tiempo. Porque uno lo hace con un placer, con gusto, sabiendo y creyendo en de verdad que uno puede transformar la realidad de la gente. Bueno, habrás recorrido en la gestión y como en la militancia muchas villas, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que hay muchísimos asentamientos, con características en algunos casos similares y otras diferentes a lo que es la Villa 31, que es el lugar a donde estamos. ¿Conocías acá? Acá no conocía. La última que estuve visitando fue La Cárcova, en San Martín, que la verdad que es doloroso, tiene que ser doloroso para todos los argentinos, pero para nosotros los peronistas la verdad que es triste porque evidentemente no pudimos hacer todo para resolver situaciones de precariedad muy fuertes. ¿Y qué es una villa para Silvino Batakis? Son ciudadanos que todavía no logran ejercer todos sus derechos, con necesidades que por ahí hasta se van acumulando y que necesitan mucho del Estado. Pero también creo que es importante que nosotros podamos difundir cómo se vive y que son ciudadanos que viven también en un país que no ha sabido repartir la riqueza, que no ha sabido repartir los ingresos, que no ha sido justo, que no ha sido equitativo y que para eso tiene que estar un Estado, para poder resolver todas esas situaciones. ¿La seguimos en el estudio? Dale. Por acá, bienvenida. Gracias. Bueno, y ahora sí, ¿cómo andamos? Todo bien, gracias. Bien, en el estudio, formalmente, bienvenida. Muy lindo. ¿Lindo? Muy, muy lindo el estudio. Bueno. Che, escuchaba, tomás mate. Tomo mate, mucho mate. Está lindo el pañuelito este que le pusiste. Muy lindo. Ahora estoy enamorado de la tapa del capuchón que hizo ahí la compañera de Marcelo Petra, sí. Que nos construyó este pañuelito de la madre que nos acompaña a todos los programas. Y ¿te la pasaste viajando hasta qué edad con tu viejo, con YPF? Y yo hice el secundario, ya lo hice en la ciudad de La Plata. Así que, y ellos siguieron, ¿no? Ellos después se instalaron en el Chaco, pero nosotros con mis hermanos quedamos en la ciudad de La Plata, ya haciendo el secundario y la universidad. Por eso me considero platense, el secundario es donde uno por ahí más se arraiga, ¿no? Uh-huh. Así que terminé la primaria en la ciudad de La Plata e hice el secundario y la universidad. Y es difícil eso, ¿no? Andar viajando acá para allá, ¿o no lo recordás? No, sí, por ahí te entristece las despedidas, siempre son duras las despedidas. Pero la verdad que uno se enriquece mucho de cada uno de los lugares, de cada una de las idiosincrasias. Argentina, vos sabés que es un país súper extenso, es el octavo país en materia territorial, somos muy grandes. Y la verdad que tenemos idiosincrasias muy particulares porque además nuestra historia nos fue impactando en las distintas regiones en formas distintas. Entonces, la verdad que creo que conociéndonos más entre todos, podemos hacer también que Argentina crezca mejor y más equitativamente. Que creo que es lo que por ahí pensó Eva Perón cuando creía en que todos necesitamos hacer turismo por Argentina, porque nos apropiamos más de nuestra patria cuando la conocemos. Es muy difícil cuando una persona que no nació en Buenos Aires, no quiere salir de Buenos Aires, hacerle entender que la patria es el otro que está en Jujuy, que está en Tierra del Fuego, que está en La Pampa, que está en Puan, que está en Saladillo. Entonces, esa riqueza que te da tener todas las miradas y las formas de vida de las distintas partes del país, creo que no tiene valuación posible. Así que la verdad que yo estoy agradecida del trabajo de mi papá en YPF. ¿Y esa era la YPF Nacional todavía? Esa era la YPF Nacional y Popular, la YPF de Mosconi. Y sí, mi papá se queda sin trabajo cuando privatizan y lo echan, ¿no? Entonces ahí empieza toda también una historia de Argentina y de muchos argentinos que sufren las políticas neoliberales, ¿no? La política de apátrida también, ¿no? Porque no tener como propiedad del Estado a nuestra energía es no creer en la patria. Uh-huh. Bueno, que eso es estridente, ¿viste? Ahí tenés una definición estridente. Che, decías vos en la caminata recién, hablando de los barrios populares, la bronca de no haber podido dar respuesta, ¿no? Sí. ¿Y por qué no se pudo dar respuesta? Varios motivos. Motivos estructurales, por supuesto, que tienen que ver con que la pobreza en Argentina y la desigualdad que tenemos todos los argentinos va creciendo cada vez que hay alguna crisis del capitalismo a nivel internacional o también alguna crisis financiera argentina. Entonces, la vara está cada vez más alta siempre. Si vos mirás los indicadores de pobreza, los niveles de pobreza, vos ves cómo va creciendo. Y la verdad que no es tan difícil ser pobre y es muy difícil
que el Estado pueda tener todos los elementos para que las personas puedan salir de ese nivel de pobreza. Se intentó, Argentina mejoró mucho su desigualdad, la distribución del ingreso en los años de la gestión de gobierno anterior, y en estos dos últimos años, por ejemplo, empeora rápidamente. Si uno mira los datos, por ejemplo, de la Universidad Católica Argentina, que es una serie comparable, no sé si la mejor en cuanto a la metodología, la forma de medir la canasta, pero sí es comparable, ¿sí? Eso es lo que tiene por ahí de bueno para mirarla hoy. Y uno ve que en la serie larga que ellos miden, el año 2017 fue el más inequitativo de toda la serie. El 10% de la población más rica de Argentina se lleva el 33,2% de la riqueza que se generó en el año 2007 en Argentina. Y ese es el pico más alto que ha tenido de participación ese 10% de la población argentina. Y estructuralmente, digo, porque tampoco durante los 12 años de gestión del proyecto nacional, popular, que distribuyó, ¿no?, tampoco se pudo hacer una reforma estructural de la economía. O sea, hubo intentos, se apostó en algunos rubros a la sustitución de importaciones, pero en lo estructural no se modificó la Argentina, de la dependencia del monocultivo, y eso, ¿cómo es? ¿Cuánto tiempo necesitas para eso? Y necesitas muchos años. Convencer y atraer inversiones, que haya confianza, como se dice ahora, pero que haya una política activa que acompañe también el tema de las inversiones, lleva mucho tiempo desplegarlo, ¿no? Retroceder en eso es fácil, pero avanzar es muy difícil. Argentina siempre tuvo aspiraciones de ser un país industrial y lo logra por ahí con el primer peronismo en Argentina, que Argentina se presenta al mundo como potencia, porque en realidad ya en aquel momento lo que se entendió de parte de un estadista como fue Perón, es que el mundo iba hacia la tecnificación, hacia la robotización de alguna forma. Con esa mirada de aquel momento, y que había que generar trabajo, y que el campo, con esa tecnificación, no iba a ser el elemento o el sector económico que nos permitiese generar los puestos de trabajo necesarios para incorporar nuestra demografía a la matriz laboral. Entonces dijimos, bueno, hay que crear puestos de trabajo desde la industria, desde los servicios industriales, los servicios agropecuarios, y esto lleva mucho tiempo poder instalarlo. Cuando el peronismo llega a la gestión pública en el año 2003, vos pensá, también analicemos el contexto de ese momento. El problema más serio es que había un desempleo de arriba del 20%, niveles de pobreza medidos con la pobreza que se utiliza actualmente desde el INDEC, que hubieran sido el 60% en aquel momento. Entonces, las necesidades más urgentes era llegar a resolver esas situaciones dramáticas, porque eran situaciones dramáticas. Y la verdad que por ahí, en el último momento de gestión, que es donde tendríamos que haber empezado a implementar ya políticas diseñadas por nosotros mismos en materia productiva, el contexto internacional no acompañó tampoco para que eso lo podamos hacer. Pero sí creo que nos faltó, si se quiere, la iniciativa de decir, bueno, hay que hacerlo igual, ¿sí? Nosotros los economistas decimos, miramos el lado de la oferta o el lado de la demanda. Mirar el lado de la demanda es resolver las situaciones más dramáticas. Que una familia tenga el dinero para poder consumir los lácteos necesarios para sus chicos, por ejemplo. Y eso se resolvió en Argentina. Y eso generó un nivel de demanda de lácteos mucho más alto del que había antes. Después de eso hay que mirar el lado de la oferta. Bueno, ¿quién ofrece estos productos lácteos? Y eso es lo que no hicimos, ¿sí? Nos faltó mirar el lado de la oferta. Pero sí estuvo la intención. Yo recuerdo cuando Cristina hace la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso en el año 2011, tiene que haber sido, ella dice, vamos a trabajar en la sintonía fina. Yo estoy convencida que esas palabras expresaban trabajar la industrialización de Argentina. Estoy convencida de eso. Por supuesto, los medios salieron a decir que se venía el ajuste y esto no era cierto. Y cuando ves que hay endeudamiento externo, inflación que no baja, despidos, cuentas offshore de ministros del gobierno, ¿hacia dónde ves que estamos yendo? Que me imagino que no debe ser el camino que se había trazado el gobierno anterior. No, todo lo contrario. Nosotros seguíamos creyendo en este país industrial y de servicios y de ciencia y tecnología. No siempre agrego el tema de los servicios, porque los servicios hoy son sumamente importantes. Este país, con el tema de la deuda, los offshore y todas las cuentas en el exterior, y las LEVACs y las reservas, etcétera, etcétera, lo que hace es llevarnos a un país no solamente reprimarizado en el sentido de volver a ser el granero del mundo a través de los porotos, sino también un país financiarizado. Hoy creo que estamos asistiendo
a un capitalismo financiero, no a un capitalismo industrial. Y ese capitalismo financiero no genera puestos de trabajo. Los intereses no generan puestos de trabajo. Uh-huh. ¿Sí? Y cuando vos tenés que la inflación te afecta al 100% de tu salario, no tenés posibilidades de tener un ahorro para ponerlo en LEVAC o plazos fijos que te rinda el 25%, o sea que de tus ingresos tenés casi una paritaria del 25%. Claro. Tenés una paritaria que tiene un techo, que es el 15%, que achica cada vez más el consumo de todos los argentinos, pero cuando achicás el consumo de todos los argentinos, achicás el bienestar de cada una de las personas y de las familias. Entonces, eso es lo que genera un país que se financiariza. Un país que no sabe generar puestos de trabajo. Y la verdad que algo que los peronistas por ahí decimos mucho, pero el trabajo dignifica, porque no es solamente el salario. El trabajo es esa tranquilidad de espíritu de saber que vos podés organizar tu familia, de que tenés de alguna forma una realización de tu persona en materia profesional, en materia laboral. Cuando no tenés trabajo, no solamente uno se siente desvalorizado a nivel personal, sino que tampoco tenés posibilidades de organizar la familia, y si no organizás la familia, no organizás la comunidad. Bueno, nosotros hablando de organización tenemos que ir a esta sección porque ya estamos bajo amenaza. Del otro lado de cámara nos vienen amenazando y bueno, somos personas amenazables. Sí, nos pueden intervenir del programa en cualquier momento. Mirá, acá tenemos el termo, un montón de figuritas, corro el vaso, así se ve. La idea es que elijas una de estas figuritas y engalanes nuestro termo diciendo el porqué. Vos sabés que mientras elegís, les cuento que ayer se conoció un dato del INDEC acerca de la capacidad instalada, que mejoró la capacidad instalada industrial, ¿no? Un 4% respecto del año pasado. Ahora, solo en construcción, en tractores, en petróleo, ¿no? Y el resto es de las secciones de la producción han caído y todavía no se llegó al nivel del 2015. Ni hablar del 2011, ¿no? No, estamos hablando del año, un año malo. Bueno, ¿qué elegiste? Eva Perón. Eva Perón, mostrale ahí a Julia, mirá. Ahí está Julia, hacer un planito. Ahí está, un corto de Evita. Muy bien. Hace muy poquitito también vivimos lo que fue nuestra manifestación por la igualdad de género. Sí. Y creo que Eva Perón fue una adelantada, sintetiza también lo que fue el trabajo de Cristina Fernández de Kirchner y el trabajo de las madres de Plaza de Mayo. Bueno, poneme ahí un ganchito y ya. Historia de la historia. Indudablemente. Bueno, varios, está aparece reiteradamente. Vamos a ponerlo ahí donde. ¿Cómo yo? Sí, sacalo ahí la estampita, buscá el lugar que más te plazca. Y volvemos enseguida. A ver si y vamos, parece. Vamos y venimos. Ahí está, con Evita. En nuestro termo, ¿no? Qué lindo. Mirá, tenemos esta nueva ola de un liberalismo o neoliberalismo tardío en la región que viene acompañado de el lawfare, ¿no? El lawfare, o ese movimiento que utiliza el poder judicial para perseguir a los opositores, para estigmatizarlos y para convencer a todos aquellos ciudadanos que tuvieron mejoras en su calidad de vida de que en realidad lo que vivieron era una ficción, una mentira, de que había muchísima corrupción y que si ellos vivieron mejor y tenían más cosas, era casi una ficción, era una mentira de los dirigentes populistas, corruptos y mentirosos. No sé si te suena este discurso. Sí, libreto en todas partes de América. Jueces vinculados a una determinada parcialidad política, testigos poco fiables, ausencia de pruebas, implicación partidista de los grandes medios de comunicación y condena decidida de antemano. ¡No hay justicia! ¡No hay justicia en este mundo! Seguro que la historia les suena conocida, pero a lo mejor no sabían que tiene nombre. Se denomina lawfare, guerra jurídica en castellano, y parece que se ha puesto de moda en Latinoamérica. Vos le sumás a todo esto un aparato mediático que también está unido a lo judicial, pero y de las redes, donde realmente hay una evidente manipulación electoral. Infames traidores a la patria. É Lula, o chefão do maior esquema corrupto da história da humanidade. Acá estamos hablando de 60 causas judiciales en la Argentina con pruebas.
estamos hablando de todo un proceso judicial donde son escarcelados, prisiones preventivas, tienen toda la posibilidad de apelar y demás. Entonces, no es una persecución judicial donde ellos tienen que rendir. Mira, yo no sé si fue un fallido de tu parte. No, no, el Estado. La persecución judicial. Esta estación no está en venta, Burns. Ha pertenecido a la misma familia por generaciones y... escuche, le aseguro que ninguna suma me haría cambiar de opinión. Y ahora... hay algo más en la vida que ser rico. Muy tentador, pero le aseguro que no me vendo. ¿Te gustaría compartir un helado? ¡Trato hecho! Para o antropólogo John Comaroff, professor da Universidade de Harvard e um dos maiores especialistas em lawfare, o ex-presidente Lula é o maior exemplo brasileiro de alguém que é vítima de abuso da lei para fins políticos. Se viene la sentencia. O ex-presidente Lula é vítima de um ato ilegal coletivo para desacreditá-lo e afastá-lo da vida pública. Para impedir que Lula seja eleito sem que ele tenha cometido qualquer crime. Essa é a luta travada por alguns juízes, procuradores da República e grande parte da mídia no país. El juez federal de Brasil, Sergio Moro, dictó medida privativa de libertad contra el exmandatario Luis Inácio Lula da Silva. Esto luego de que el Supremo Tribunal Federal rechazara el pedido de habeas corpus a favor de Lula. Soy el juez que va a poner todo en orden. Antes nadie me conocía, ahora voy por las calles, quieren fotos conmigo, autógrafos, selfies. En pocos días me he convertido en un suceso. Pero yo creo en la justicia, en una justicia verdaderamente justa. Está recontra sentenciado. Ellos me atacan y lo que ellos, en lo que ellos no reparan es que cuanto más me atacan, más crece mi relación con el pueblo brasileño. Un momentito, porque quiero chequear el código penal. 240-66, inciso 6. ¿Quién hizo bulla ahí? Mételo preso, ¿eh? Lula da Silva ya está en prisión. Tras unas últimas horas muy convulsas, el expresidente de Brasil se entregó a la policía para ser llevado a la cárcel de Curitiba, donde deberá cumplir una pena de 12 años de prisión. ¿Por qué Lula sí y Cristina no? ¿Qué es el lawfare? Esto es, está hablando de la judicialización de la política. Un informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, el CELAC, establece que el lawfare es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Todo esto en relación también con el poder mediático que empieza a establecer sobre el adversario político una serie de mecanismos para dejarlo dentro de... dejarlo cercado popularmente y que pierda su objetivo es que pierda el apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción. El rol del Poder Judicial es fundamental y es el único que no deriva de la voluntad popular, sino de complejos mecanismos de designaciones políticas y concursos, sumado a privilegios que los demás poderes no tienen. El ajuste estructural y la lucha anticorrupción son dos conceptos que también van articulándose con este Poder Judicial, estableciendo que la corrupción en el Estado se debe extirpar, apelando a las buenas prácticas del sector privado, eficiencia y transparencia, para desplazar la lógica de lo público, asociada al derroche y la mala gestión de los políticos, apostando a la formación de técnicos en detrimento de los cuadros políticos. O sea que estoy preocupado porque todo eso evidentemente está llegando aquí a nuestro país. Fíjate lo que pasó la semana pasada, los últimos días, con el procurador interino, ¿no? Que corrieron a Policheta. Cuidado, señor presidente, porque van por usted. Porque lo sacaron al fiscal que estaba investigando el tema del correo y que había denunciado en las últimas horas que sí, que había habido injerencia del gobierno, de usted, don Mauricio, ¿no? Reuniones tratando de desviar la atención. Y entonces ahora pusieron al fiscal Policita, el fiscal Policita, un hombre que estuvo en Boca, que es muy ligado al gobierno. Y yo la verdad que, no es un caso de lawfare. No, me no sería un caso de lawfare. Sería al revés. Sería un caso de lawfare al revés. Bueno, qué sé yo. Sí, sí, sí. Bueno, entonces debe estar preocupado Caputo. No, tampoco. Tampoco está Caputo. No, porque viste que ahora encontraron a este muchacho Santiago Bausili, secretario de Finanzas, que compró una compensación del Deutsche Bank en los años 2016 y 2017. Se lo pagaron, el tipo ya era funcionario y el Deutsche ya le pagó
El tipo, obviamente, como todos nosotros, tiene cuentas offshore, está en los paraísos fiscales, pero dice Caputo que es una compensación que recibió. O sea, que en este caso tampoco sería el lawfare. No. El lawfare es sobre los gobiernos populares, claramente. Bueno, eso de gobierno popular es una afirmación que corre por cuenta tuya. Se robaron todo y no hicieron nada. ¿Cómo ¿no es cierto? Eso? Terrible. Yo siempre digo que nosotros tenemos cuentas in short. Son adentro, o sea, in, y son short porque son cortitas, ¿no? Como las de ellos que son offshore, nadie sabe cuánto tienen. Pero bueno, no, la verdad que es increíble lo que está pasando en materia judicial, pero también en materia cultural. Porque esto, los chistes que uno hace para tratar de pasarla mejor, tiene que ver con que las varas se miden en forma distinta. Se pone distinta vara para medir a los distintos dirigentes. Cuando se lo encarcela a Lula para que no sea el candidato que gane las próximas elecciones, es algo similar a lo que está pasando acá en Argentina con nuestro partido, ¿sí? Porque todavía nosotros no tenemos candidato, pero sí es cierto que hay mucho movimiento dentro del peronismo y dentro del espacio nacional y popular. Entonces, esto hace que el gobierno tenga miedo de qué es lo que pueda suceder si nosotros vamos a una PASO en forma ordenada y llegamos a una elección con una unidad detrás de las PASO. Esto seguramente le genera mucho miedo de que puedan perder las próximas elecciones. Como no había candidato, encarcelan el partido. Entonces también, cuando uno lee la resolución por la cual se interviene el partido, encuentra que no hay argumentos, no hay cita a leyes, a artículos. Lo que se citan son opiniones políticas, o se hace mención a opiniones políticas, pero no tiene nada que ver con un fallo de la Corte y no hay motivos por los cuales se interviene. Entonces tiene que ver con eso, con de alguna forma encarcelar la posibilidad que tenemos nosotros de crear un frente que pueda ir con éxito a unas elecciones. Yo siempre digo que las derechas no creen en los derechos, ¿no? No creen en los derechos que creemos, en los que creemos nosotros. Ni en las instituciones, porque no las necesitan. Y ese, si se quiere, también tiene que ser nuestro trabajo a futuro. Fortalecer las instituciones. Porque las instituciones, la justicia, esto que vos decías que no es lo mismo justicia que poder judicial. La justicia que necesitamos todos los ciudadanos argentinos, las necesitamos con un poder judicial fuerte, con una institución que sea transparente y que realmente vele por los derechos y por la justicia de quienes no tienen poder para llegar de otra forma. Entonces, por eso nosotros necesitamos fortalecer todas nuestras instituciones, porque ellos no necesitan de las instituciones. Tienen el discurso institucionalista, pero no las necesitan, porque ellos son el poder económico, son el poder mediático, son el poder que administra buena parte de la justicia. Entonces no necesitan las instituciones, pasan por encima de las instituciones. Mira, yo digo que en los 12 años del gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina, hubo tres derrotas en tres temas centrales de lo que eran las políticas planteadas, estratégicas de ese gobierno, ¿no? Uno en el ámbito judicial, la reforma judicial no se pudo hacer. Otro, el tema de la ley de medios, que en lo que tenía que ver en su capítulo con la desinversión, el control del monopolio y demás, no se pudo avanzar. Y el otro, en el avance, la pelea contra los agroexportadores, ¿no? Sí, es cierto que cuando uno está en la función pública, uno se pone muchos objetivos, ¿no? Objetivos personales, profesionales, políticos. Y la verdad que en cada uno de esos objetivos hay una correlación de fuerzas que te permite avanzar o que te impide avanzar o que te permite avanzar en forma más lenta. Y esto son realidades que suceden, digo. Yo no creo que no hayan existido las definiciones. El otro día estuve participando de una charla en donde decían, bueno, creo que no hubieron definiciones. Yo creo que no. Digo, las definiciones, hacia dónde tenemos que ir, nosotros las tenemos claro. Y además, buena parte de la intelectualidad de Argentina, por no decir la mayoría de la intelectualidad argentina, está en nuestro espacio político. Entonces, no es que nos faltan elementos para poder llevar adelante todas estas reformas. La verdad que uno tiene que tener la correlación de fuerza para poder hacerlo y evidentemente no lo tuvimos. Perdóname, me dicen acá que tenemos el satélite. Sí, ¿sí? Tenemos el satélite desde el Vaticano. Sí, está el Papa, ¿no? A ver, chicos, ahí está. Chicos, no es el Papa, este es el de crecimiento, el ministro de crecimiento invisible. Chicos, sí, Falluto. 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 No, no es Falluto. Doppia L. Doppia L. Falluto. Usted es un Falluto. No, oggi Falluto. Parliamo italiano qui. Siamo nella piazza San Marco. ¿Conoce la piazza San Marco? Guarda la cúpula di Michelangelo. Sí, ¿por qué no sube? Donde duerme el Papa está cerrada la persiana, la ventana. Se va a levantarse. Estamos acá en Plaza San Marco. Vinimos acá a ver, a hacer algunos negocios, hacer un poquitito de todo, chicos.
¿Qué les parece? ¿Qué negocio están haciendo ahí? Bueno, el negocio que estamos haciendo... Primero vengo acá porque tengo familia. Yo tengo primos trabajando acá en Roma. Tengo una sobrina trabajando en Alemania. Tengo plata trabajando en Suiza. Entonces, vengo venimos acá a comprar televisores de alta definición que hicieron la calidad. Eso es en Chile, que se tiene que ir con No, Berna. En Chile son muy baratos los de Chile. Ahora hay una tecnología mucho más moderna, una definición Smart HD, un HD de alta, de altísima definición. HDP hay también. También, usted no sabe lo bien que se ve la cagada que se manda la defensa de la selección argentina. Aparte vienen unos televisores ahora que vienen con mute automático, es lo más revolucionario del momento. Hay un mute automático. Usted va a decir, ¿para qué corno quiere mute automático? No, sirve. Sirve para la madre de los jugadores. Sirve para la madre del árbitro y sirve para la madre de Mauricio también, que no escuche las cosas que se cantan. Y para las tías no hay. Para la tía también tenemos de todo. Es más, estamos también llevando, vamos a, también a comprar lavarropa para vender el argentino. Lavarropas italianos buenísimo, porque veo que cantan eso de la camiseta argentina se tiene que transpirar. Sí, llevamos lavarropa también. Ah, bueno. Están cambiando todos los cantitos, están cambiando. ¿Se acuerdan que ante la cancha cantaban, por ejemplo, decían, es para Boca que lo mira por TV? Sí, sí. Ahora es para Boca que lo miraba por TV. Veo que no está más eso de dar gratis fútbol Fayuto, a la gente. Fayuto. Sí, dígame. Fayuto. Dígame. Sí, ah, no, porque está el Milei ese que siempre no Sí, Milei, está siempre acá en la plaza, Milei. Fayuto. Sí, diga. No, porque al final nos quedó claro el incidente del otro día en el Congreso, que usted estuvo allí en el... Estuve con ahí. El tema del papelito. Sí. ¿Cuánto hay de ficción en ese tema? O bueno, o ¿cuánto hay de mentira? Yo le voy a responder, mire, esa pregunta yo siempre me la hago, permanentemente. ¿Cuánto hay de mentira? ¿Cuánto hay de ficción? No, ¿cuánto hay? Nada. Pero bueno, acá estamos, ¿sabe? Con el Papa, acá vinimos el Papa, ¿sabe que acá el Papa en Roma se hizo muy famoso? Todo el mundo se da cuenta que es argentino el Papa, ¿sabe? Se dan cuenta enseguida, ¿sabe por qué? ¿Por qué? Deja el Papa móvil en doble fila. Cuando dobla no pone la luz de giro y encima atrás le puso un cartelito y dice Papa no corra. Dice, no. Es más, pero si tiene pincha, ¿sabe qué hizo? Se compró una llave cruz. Muy preocupado el Papa con la selección argentina. ¿Lo vio al Papa al final? Lo vi al Papa. Más, tengo un récord, haber visto al Papa y haber visto al único argentino que no viajó en el subte A con el Papa. Claro, porque vio que todo el mundo... Ese es como el debut de Maradona, lo vieron todos. Lo vio todo el mundo, yo estuve ahí también. Y bueno, la despedida de Sui Generis también estuve yo. Escúcheme, la última, Fayuto, usted está ahí por el mundo, ahí buscando inversiones y todo escondiendo dinero seguramente, porque acá lo tiene a Sturzenegger, que está muy contento con que dice que está entusiasmado porque viene la desinflación. Desinflación, desinflación. Claro. ¿Ustedes están en esa línea de la desinflación? Y empiezan a bajar los precios, van a ir bajando los precios. Y para eso hay que aumentar los precios. Por ejemplo, ayer aumentó la nafta, ¿no? Eso va a permitir que los precios se parezcan más bajos a los demás. ¿Te das cuenta? Y aparte ha crecido mucho el trabajo. Ah, ¿sabe qué? Claro. Está bien esa definición. Ahora se lo va a preguntar a Silvina Bataque, que está en el estudio acá con nosotros. Mientras tanto, ahora que escuchamos esa definición que acaba de dar usted, se me ocurre ante eso, ¿no? Tan contundente. Decirle, ¿por qué no se va un poco a la...? No pienso ir a su casa este fin de semana. No, tranquilo. Adiós, ¿eh? Adiós. Chao, gracias. Nos vemos, ¿eh? Hasta pronto. Buen viaje, ¿eh? De los 43 centros de salud y acción comunitaria que hay en la ciudad de Buenos Aires, solo 3 pertenecen a la Villa 31. Sin embargo, el CESAC 47 es el único en funcionamiento actualmente. Por eso, las organizaciones sociales realizan actividades de salud comunitaria para resolver este problema. Hoy estamos realizando una jornada de aptos físicos para presentar, tanto sea en la escuela o para cobrar la asignación universal ante el ANSES. La idea de hacer la jornada de aptos físicos surge ante la necesidad y la demanda permanente por parte de los vecinos y de las vecinas. Decidimos hacer el año pasado y este año una jornada de aptos físicos como para dar respuesta a esa demanda concreta que tienen las vecinas. La verdad que la salud acá en la villa, o sea, en las salitas está difícil. Vos vas, tenés que ir muy temprano, 5:30 para conseguir un turno, a veces no conseguís. Vengo aquí porque tengo mis hijas que necesitan el apto físico y ya hace más de 2 meses que estoy con este problema. Hay una demanda por
porque la verdad en los hospitales te dan tantos turnos, te dicen vení mañana, vení pasado. Se viene a veces y no se consigue el turno, a esperar unas cuantas horas, 4 horas por ahí. Cada vez se nota más la falta de instancias estatales que puedan dar respuesta a la salud. Sobre todo en esto de que el Estado cada vez pone más requisitos para cumplir, como los aptos físicos, como el certificado de ANSES, y a la vez no crece la oferta de salud estatal. Entonces siempre hay un bache ahí, una diferencia, que bueno, que hace que las personas muchas veces se queden sin cumplir con ese requisito. Bueno, no damos abasto y es un centro de salud muy importante, la cantidad de caudal de gente que tenemos. Nos sacaron uno, todavía estamos esperando la habilitación, que habiliten el 25, el CSEC 25. Hay menos centros de salud, más demanda para los otros que quedan. No alcanza para una sola, un solo galpón. No hay un lugar en donde puedan satisfacer esa demanda, digamos. Es el mismo Estado el que solicita como condición, tanto sea para poder hacer actividad física en la escuela como para poder cobrar la asignación, un certificado médico, pero no cuenta con las condiciones para dar respuesta a ese mismo requisito que el Estado pone. Y la solución sería un centro de salud más grande acá en el barrio, así nos manejamos acá, porque a veces salís afuera y te discriminan por ser acá. Consideramos que la salud es un derecho, que es un derecho que tiene que ser garantizado por el Estado. También consideramos que podemos ser las organizaciones las que de alguna manera acompañar la salud de los vecinos y de las vecinas, trabajar en conjunto con los vecinos y las vecinas para satisfacer ciertas demandas en relación a la salud, pero consideramos que es el Estado el que tiene que poner los recursos en relación a eso. Bueno, de los tres centros de salud y acción comunitaria que se encuentran en el barrio Mujica, hay uno que está en remodelación, uno que está siendo relocalizado y queda uno solo que está operativo, pero que no da abasto. Y cuando no da abasto, hay un Estado que está ausente, no hay una empresa, no hay un CEO eficiente que asista a las personas que lo necesitan, sino que hay militantes políticos de organizaciones barriales que se reúnen para asistir a esta problemática. Importante para tenerlo en cuenta. Eso es lo que sucede en los barrios con la asistencia de las organizaciones sociales, políticas, que se ocupan del tema. No quieren saber lo que es para un habitante de estos barrios tener que ir al hospital público a las 4 de la mañana esperando a mendigar que le den uno de los 30 números que les otorgan. Bueno, esa es la realidad de la salud. Después, por supuesto, que no aparece en la primera plana de Clarín ni de La Nación, ¿no? Tampoco aparece en la primera plana de los diarios que está cerrando Alijor La Salteña, 300 familias en la calle, industria textil en crisis, el incremento de los costos es un desastre. Lo que pasó en Carrefour. Carrefour que padeció los 12 años del gobierno del kirchnerismo, donde perdió plata a lo loco. En estos dos años ganó mucha plata con el nuevo cambio y terminó echando a 1000 trabajadores, cierra los hipermercados. Pero, digamos, todos esos son datos duros de lo que ves la economía real, ¿no? Ahora, me da la sensación, Silvina, que diciendo estas cosas, solo señalando lo que es una obviedad, aunque los diarios lo tapen, no alcanza para seducir a la sociedad, ¿no? ¿Qué se le propone a la sociedad como utopía? Como decir, bueno, vamos para allá. Yo creo que sí, nosotros nos debemos hacer un plan estratégico de hacia dónde queremos transformar nuestra realidad económica y social en Argentina. Y eso es en lo que venimos trabajando como grupo, distintos militantes del pensamiento, y lo que nosotros queremos proponer tiene que ver con la generación de puestos de trabajo. Porque creemos que la generación de puestos de trabajo, como decíamos antes, es el que ordena a la familia. Y uno tiene que, cuando estudia cómo generar puestos de trabajo, tiene que estudiar también cómo es la inserción de Argentina en el mundo. Argentina siempre estuvo inserta en el mundo. Tampoco es cierto esto de que nos hayamos caído y ahora estamos. Ahora estamos insertos de la peor forma, porque cada vez que vamos al supermercado y compramos una lata de arvejas que vino de China o compramos cordero patagónico que viene de Brasil, estamos generando puestos de trabajo, pero lo estamos generando en China, en Brasil, en Dinamarca. Entonces nosotros tenemos que tener un plan estratégico de desarrollo industrial, pero que ese desarrollo industrial tenga también en cuenta el equilibrio territorial de Argentina. Nosotros tenemos que pensar en cuáles son los deseos y los sueños de cada uno de los habitantes de Argentina en su territorio, porque necesitamos que se efectivicen en cada uno de los lugares. Y yo siempre cuento cuando hubo en los años 40 un científico loco
que en algún momento propuso, bueno, tengo un sueño que es alguna vez ver satélites lanzados desde Argentina, un desarrollo nuclear hecho desde Argentina. Hubo un estadista que le creyó. Y hoy, ¿por qué está en Bariloche? Porque hubo un sueño, hubo un deseo de una población y ese deseo el Estado lo organizó y lo transformó en una comunión científica y una comunión de trabajadores y una comunión con una sociedad que permitió que hoy esa empresa tenga un reconocimiento internacional. Nosotros tenemos que volver a escuchar cuáles son los sueños de nuestra población con un Estado presente que crea las políticas activas para que haya industria, servicios, inteligencia, ciencia, valor agregado, inteligencia artificial, como se mencionó acá, pero se mal utilizó acá. Digamos, nosotros tenemos que ir hacia ese lugar. En el mundo hay una preocupación muy fuerte en cómo se van a generar puestos de trabajo. Y en Argentina tenemos un ministro que celebra que la industria textil, por ejemplo, esté cerrando, porque el mercado asignó mal los recursos, dándole a una empresa, la economía en general le dio recursos a una empresa y no es eficiente. Para nosotros esto no es así. Para nosotros la eficiencia la medimos en términos de la cantidad de puestos de trabajo que genera una rama productiva. Hubo un tiempo que fue hermoso, hubo un tiempo donde estábamos, o no, hubo un tiempo donde estábamos insertados al mundo, tal vez hoy estamos insertados al mundo. Vamos a ver lo que el cambio se llevó. En el año 2008 se constituye la UNASUR, una alianza política y estratégica que buscó consolidar la soberanía y autonomía de las naciones latinoamericanas. El presidente Mauricio Macri, pensando en todos los argentinos, toma la decisión de abandonar progresivamente la UNASUR para consolidar la alianza con los mercados europeos. Este nuevo acuerdo supone un intercambio desigual en los bienes. Nosotros exportaremos materia prima e importaremos productos manufacturados. Pero no importa eso, total, todos somos descendientes europeos. ¿O no, Mauri? Descendimos de los monos. Algunos tienen más pelo que otros. Bueno, escúchame, vamos a tener que ir cerrando. Vamos a cerrar. Pero, ¿te quedaste con las ganas de ser ministra de Economía de la Nación? Yo creo que uno tiene para dar mucho, ¿sí? Y de nuevo, ¿no? Yo creo que tenemos la posibilidad de transformar la realidad de la gente cuando estamos en esos lugares. Uno a veces estudia en la universidad cómo hacerlo. Y la verdad que cuando uno llega a esos lugares dice, bueno, ahora sí tengo la posibilidad de hacer todo lo que uno soñó. Y creo que hubiéramos podido ser algo, primero, por supuesto, totalmente distinto. No hubiéramos hecho esto. Decime, pará, ¿qué era lo primero? ¿Qué es tu obsesión? O sea, yo llego al Ministerio de Economía, que todo, bueno... Daniel Scioli había dicho, Silvina iba a ser ministra de Economía. Yo llego, lo primero que voy a hacer es esto. Lo primero que quiero hacer, no sé si es lo primero que voy a hacer. Sí, nosotros ya teníamos diseñado un plan de desarrollo con equidad territorial y tiene que ver con esto que hablábamos antes. Es en cada una de las regiones, en cada una de las provincias, hacer proyectos productivos. Y esto ya lo habíamos hablado con organismos multilaterales de crédito para que nos pudiesen financiar esta transformación de la realidad productiva en cada uno de los lugares. Argentina tiene problemas demográficos muy fuertes que pasan en todas partes del mundo. Hasta tanto nosotros no desarrollemos en materia industrial cada una de nuestras provincias, esto va a seguir pasando. Y además, porque nosotros estamos convencidos que desarrollando y dándole mayor densidad productiva a cada una de nuestras cadenas de valor, vamos a lograr combatir en serio la inflación. Esto no ha sucedido y no está sucediendo, por supuesto, por más que se crean que va a haber una desinflación o lo digan, lo verbalicen, muchas veces no va a suceder hasta tanto no ataquemos las raíces más fuertes que tiene la inflación en la Argentina. Esta gente con una política monetaria ya queda demostrado, es evidente, que no se combate la inflación y que tampoco era tan fácil como dijo el actual presidente en campaña con esa poca intelectualidad que tiene. Bueno, ¿lo pasaste bien? Muy bien, muchas gracias. Bueno, un gusto. Hasta este momento lo pasaste bien. Me ponen esta, siempre me dicen, me llena la cabeza, te lo que decís yo, no, escuchame, no, sí, después, ¿te acordás cómo fue la primera vez y cuándo fue la primera vez? ¿Que asumí como ministra? ¿Hubo una sola vez? No. ¿Cuántas? Pará.
¿Cuántas veces asumiste como ministra? Por eso, hubo una sola. Ah, bueno. Entonces te veo la primera después vez. Después ejercí cada día. No. Durante cuatro años. La primera vez que te inquietaste por la cuestión social, que te conmoviste con la sociedad. Y mi familia siempre tuvo una inquietud muy, muy, muy social. Mi mamá fue concejal en Tacopozo y era directora de un centro de menores. Nosotros éramos muy chicos. Y mi papá creía en esta construcción social, en esto de trabajar en una empresa que tenía que ver con la patria. No era una empresa cualquiera. Era construir un país que fuera soberano. Así que la verdad que desde muy chicos nosotros trabajamos el tema social y la construcción de la patria. Creo que nos está faltando mucho en Argentina esto de pensar cómo tiene que ser nuestra patria y esto en la patria grande. Silvina, muchas gracias. Un gustazo. Es un lujo, Silvina. Uno de los cuadros importantes del campo nacional y popular. Escúchame, en el final, Tabito, el ajuste llegó a la ciudad de Buenos Aires, a los medios barriales, comunitarios. Toda nuestra solidaridad con los compañeros de las revistas, de las radios que tienen pauta oficial sancionada por ley y que este gobierno ahora le modifica por un decreto diciendo, bueno, no van a cobrar más lo que tienen que cobrar, sino que como Clarín nos hace un descuento a nosotros, pues le pagamos menos. ¿Te imaginas esto, un recorte en Clarín, no? No, un recorte en Clarín no es problema. El problema del recorte del 17, 18% en los medios vecinales los condena a la desaparición. La pluralidad de voces, ¿qué pasó? Bueno, Tavo, nos vamos. Bueno, nos vamos. ¿Sí? Bueno, salió nada el programa, ¿te quedó ¿no? algo? Claro, no, quedó nada. ¿No? Recordamos, por supuesto, siempre Milagro Sala y a los múltiples presos políticos que todavía hay en Argentina. Y esto no es Venezuela, ¿eh? Bueno, pero se parece, qué sé yo, en algunos casos. Nos vemos la semana próxima. Ustedes van a ver Estridente Sonó, como siempre, en Urbana TV, en 360 TV para todo el país, en el canal Pares TV de Luján, el canal hermano de Luján, y en el canal de YouTube de Urbana TV. Pásenla lindo, y nosotros nos vamos con la jueza. Nos vamos con la jueza Barú de Udía. La jueza Barú de Udía es lo más grande que hay. La jueza Barú de Udía. La jueza Barudu Budía, la jueza Barudu Budía, es lo más grande que hay.